Buenas tardes, Jorge. Cada uno de los dueños de estos negocios a mi espalda viven bajo la incertidumbre de un intento de robo, ya que cada uno de ellos ya fueron víctimas de esta terrible experiencia. Los robos no son algo nuevo para la señora Díaz, ya que en dos ocasiones su restaurante ha sido atracado y aparte del terror vivido, la dejan con los bolsillos vacíos. Nosotros nos han estado robando, ya tenemos un mes y medio que han estado abriendo todos los locales. No sabemos quiénes sean. Debido a sus pérdidas, la señora Alma, al igual que los dueños de alrededor, ya han puesto en marcha técnicas para proteger a su negocio de las manos de los ladrones. Ahorita entre todos estamos con las alarmas, con la policía, llamándola cada rato. Todos los negocios ya están poniendo sus alarmas, sus cámaras, para ver quiénes son los que andan robando. En esta ola de atracos, dos ladrones ya están en la mira de las autoridades de Santana. Sus rostros fueron captados por las cámaras de seguridad del Café Heaven, ubicado en la calle Fairview y en la avenida Trask, que también fue asaltado por esos rateros. Los asaltaron, eran tres hombres, y que los bien amarrado, pero la verdad no, de ahí no sé más, pero sí de que está peligroso por aquí, sí. Siento que sí, y la verdad yo sí tengo miedo. Es importante recalcar lo que nos acaban de decir los dueños de estos negocios, poner alarmas, cámaras y no dejar dinero en las cajas registradoras para evitar una gran pérdida financiera. Desde la ciudad de Santana les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.